Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de la asignatura y en este último vídeo correspondiente a la primera lección de la asignatura a Procedimientos Tributarios voy a ocuparme de las notificaciones. Eh, las notificaciones eh, tributarias constituyen un mecanismo para comunicar fehacientemente al obligado el contenido de un acto o de una resolución administrativa. Y la notificación del acto es imprescindible para que el acto produzca eficacia. Una liquidación no va a ser eficaz hasta que no se me haya notificado. Por regla general, las notificaciones deben contener el texto íntegro del acto, la indicación de si ese acto pone o no fin a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan eh, en su caso tanto en vía administrativa o eh, en vía judicial del órgano ante al que hubieran de presentarse y del plazo para interponerlos. Eh, en el supuesto específico de las liquidaciones la notificación debe contener la identificación del obligado tributario los elementos que determinan la cuantía de la deuda eh, la motivación de hecho y de derecho los medios de impugnación, es decir, los recursos, precisando los órganos y plazos, el lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha, debe pagarse la deuda, y si esa liquidación es eh, provisional o definitiva. ¿Cómo pueden efectuarse las notificaciones en materia tributaria? En general es válido cualquier medio que permita tener constancia de que se ha enviado la notificación, de que se ha recibido por el interesado su representante, de eh, las fechas y horas en que se ha recibido, del contenido íntegro del acto y de la identidad del remitente y del destinatario. Eh, como medios específicos se prevé la eh, notificación presencial eh, realizada o bien por un agente de correos o por personal de la agencia tributaria, la notificación por comparecencia eh, como remedio ante la notificación presencial infructuosa, veremos en qué consiste, la notificación electrónica y la notificación edictal. Comencemos con la eh, notificación eh, presencial. Puede realizarse mediante eh, carta con acuse de recibo entregada por el, el servicio de correos o mediante eh, agentes tributarios eh, que realizan la notificación. ¿Dónde debe producirse la notificación? Pues bien, si se trata de procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en el lugar señalado al efecto por el obligado o su representante, y aunque esto no sea frecuente, si como lugar para notificaciones han designado un apartado postal, la notificación se entenderá practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío en la oficina de correos. Si no se ha destinado un lugar específico a efectos de notificaciones, eh, en ese caso la notificación se realizará en el domicilio fiscal del obligado o de su representante. Y eh, en el caso de la notificación de las resoluciones eh, económico-administrativas bueno, y los actos que se desarrollan en el procedimiento económico-administrativo, si en el expediente constan varios domicilios, se prevé expresamente que la notificación ha de dirigirse al último señalado por el interesado. Todo esto en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Eh, en cuanto a los procedimientos iniciados eh, de oficio, una comprobación limitada, una inspección, la Administración puede optar entre eh, los eh, siguientes eh, lugares, como vamos a ver, aunque eh, la Administración tiene que ser diligente y si prevé que la notificación en uno de estos lugares va a ser infructuosa, no va a tener éxito, entonces debe realizarse en otro lugar donde se prevea que sí va a tener éxito. En el domicilio fiscal del obligado o de su representante, en el centro de trabajo o en el lugar donde se desarrolle la actividad económica del obligado o en cualquier otro adecuado a tal fin. El obligado tiene el deber de comunicar a la administración su domicilio y el cambio de domicilio. Y el cambio de domicilio no surte efectos hasta que se comunique a la administración. Esto es importante notificar el cambio de domicilio. No solo a la administración, a la agencia tributaria, sino también, por ejemplo, a la administración tributaria local. ¿Qué personas están legitimadas para recibir la notificación? Eh, en primer lugar, el obligado o su representante. Y eh, en algunos casos están también legitimados terceros, terceras personas, aunque. Esto eh, solo concurre en el caso del que la notificación se practique en el lugar señalado por el obligado tributario o su representante o en sus respectivos domicilios fiscales. En este caso eh, puede eh, recibir la notificación cualquier persona que se encuentre en ese lugar y se identifique. Eh, la ley de procedimiento administrativo común precisa que eh, esa persona debe tener más de 14 años. También los empleados de la comunidad de vecinos eh, o de propietarios, por ejemplo, el portero de la finca, puede recoger la notificación. Eh, si cualquiera de estas personas, eh, por ejemplo, en cambio, no sería eh, válida la notificación recogida por un vecino, ¿de acuerdo? Si eh, si las personas que hemos mencionado, las que se encuentren en el propio domicilio del interesado y se identifiquen, no en la finca, sino en el domicilio del interesado y se identifiquen, o los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios, si hacen constar su identidad y recogen la notificación, esta se entenderá practicada en el momento que se va a hacer constar en el acuse de recibo. No en el momento en el que el portero la entrega. Eh, al vecino, sino en el momento en que el portero la recoge. Si no la recogen, se entenderá que es un intento de notificación defectuosa y se intentará eh, de nuevo realizar la notificación. ¿Qué sucede si en el momento de la entrega se tiene conocimiento del fallecimiento del obligado o si es una persona jurídica de la, extensión de la extinción de su personalidad? En este caso, eh, debe hacerse constar esta circunstancia y debe comprobarse por la administración. Si eh, la notificación se refiere a la resolución que pone fin al procedimiento, eh, pues, por ejemplo, la liquidación, debe considerarse como un intento de notificación válido, pero a los efectos del cumplimiento del plazo. Eh, es decir, se intenta notificar pero nos dicen que esa persona ha fallecido. Eh, bien, eh, pues eh, en ese caso eh, se entenderá que se ha producido la notificación a los solos efectos de haber cumplido el plazo máximo, pero eh, deberá practicarse la notificación a los sucesores del obligado que consten en el expediente. Eh, ¿Qué sucede si las notificaciones son infructuosas? Bien, pues eh, hay que distinguir varios supuestos. Si eh, la notificación no ha podido realizarse porque el interesado o su representante se han negado a recibir la notificación, en ese caso se va a dar el acto por notificado y proseguirá el expediente. Por tanto, no conviene negarse a recibir las notificaciones porque entonces se me va a dar por notificado, ¿de acuerdo? Eh, si el rechazo se produce por otras personas, por ejemplo, porque el portero se niega a recibir la notificación, o bien simplemente porque no hay nadie en el domicilio que reciba la notificación, o bien porque sea desconocido en ese domicilio, en ese caso se va a realizar la llamada notificación por comparecencia. Eh, Bien, veamos ahora con más detalle cómo se producen esas notificaciones por comparecencia. Si eh, la, el primer intento de notificación ha sido infructuoso porque el interesado o su representante estaba ausente, entonces hay que realizar un segundo intento de notificación. Y se prevé que de realizarse en una franja horaria distinta, es decir, si eh, un día me intentaron notificar por la mañana, pues eh, la siguiente notificación debe intentarse por la tarde ¿eh? y eh, en los tres días siguientes al primer intento de notificación. Eh, si es posible, se dejará en el casillero de correos un aviso de que puede acudirse a la oficina administrativa a recoger eh, la notificación. Eh, pero, eh, mmm, realizados esos dos intentos, fallidos de eh, notificación, la citación se va a publicar por medios electrónicos en el tablón edictal del BOE. ¿Por qué se llama eh, notificación por comparecencia? Porque lo que se va a publicar en el tablón edictal del BOE es simplemente el aviso de que hay una notificación pendiente y el interesado lo que ha de hacer es acudir a la oficina de la Administración en el plazo de 15 días naturales desde esa publicación edictal. Para recoger la notificación. ¿Qué sucede si no comparece? Pues si no comparece, se la entiende por notificado y va a continuar el procedimiento. Aunque eh, la notificación de la liquidación y también, si estamos en un procedimiento de apremio, los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, esto sí que tienen que volver a intentarse notificar personalmente. ¿Mm? pero salvo con estas dos excepciones, el procedimiento puede seguir y se le da por notificado. Eh, bien, ¿qué sucede con las notificaciones eh, electrónicas? Son obligatorias en el caso de determinados sujetos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y en lo que no sea incompatible con el, la Ley de Procedimiento Administrativo Común en el Real Decreto 1362 de 2010 referido específicamente a, a las notificaciones eh, tributarias. Y así eh, la notificación electrónica va a ser obligatoria para las personas jurídicas, para las comunidades de bienes, para los eh, profesionales eh, que tengan obligación de colegiarse para ejercer su profesión, como puede suceder eh, con un abogado respecto de las notificaciones relativas al, al ejercicio de su profesión y también para los funcionarios eh, públicos en relación con, eh, eh, con el ejercicio de las gestiones relacionadas con el ejercicio de, eh, la, de su función pública. Bien, otras personas físicas pueden elegir si se comunican o no por medios electrónicos. Eh, la agencia tributaria cuando se eh, proceda a la notificación electrónica, la agencia tributaria debe notificar personalmente a cada obligado la inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada. Es posible otorgar, otorgar a otra persona uno, un apoderamiento para poder acceder a las notificaciones. Y esas notificaciones eh, electrónicas se van a realizar en una dirección electrónica a la que accederá el interesado desde la web de la agencia tributaria o de la administración general del estado. Eh, se van a entender practicadas en el momento en que se produzca el acceso y rechazadas cuando hayan transcurrido 10 días naturales sin que se acceda a su contenido. Y en ese caso el procedimiento va a continuar como si la notificación se hubiera practicado. Así que hay que estar pendiente de las notificaciones electrónicas. Por otra parte, los obligados pueden señalar un plazo de hasta 30 días naturales en los que la agencia tributaria no pueda notificar en la dirección electrónica eh, habilitada. Es decir, si preveo que voy a estar de vacaciones, puedo eh, indicarle a la agencia tributaria que durante ese máximo de 30 días no me notifique. Veamos por último la notificación edictal que se da eh, en el ámbito de los tributos de cobro periódico por recibo. Estos son tributos municipales, el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, eh, también conocido como impuesto de circulación. Bien, en este caso eh, lo que se notifica personalmente es la liquidación correspondiente al alta en el registro, eh, en el catastro, en el censo de actividades económicas, o eh, en el registro de la eh, Dirección General de Tráfico y eh, las eh, demás eh, notificaciones se van a realizar colectivamente mediante edictos en el diario municipal o en la sede electrónica del municipio. Es decir, no vamos a recibir una notificación personalizada. Es verdad que algunos municipios, por ejemplo es el caso de Madrid, envían un aviso individual por correo eh, ordinario, eh, recordando el periodo de plazo del, del ingreso del impuesto y la posibilidad de domiciliarlo bancariamente. Pero esto no es una auténtica notificación, es simplemente un recordatorio de efectos meramente informativos. Eh, ahora bien, eh, si se produce un aumento de base imponible, salvo que se trate de una revalorización, de carácter general previsto en la ley, en ese caso sí que ese aumento de base imponible debe notificarse personalmente al contribuyente. Y con esto terminamos esta primera lección destinada a los aspectos comunes de los procedimientos tributarios. Muchas gracias.